¿no? Entre universidad y las fuerzas de seguridad del Estado, y especialmente el Cuerpo Nacional de Policía, pues va excelente, o sea, de una forma extraordinaria. Y bueno, esto se va a ir materializando también, sobre todo en el programa de criminalística, pero también en pericia caligráfica. Él nos va a explicar un poco más. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, transmitir a todos los presentes mi más sincera felicitación por haber culminado la formación en las diferentes materias que en cada caso habéis cursado. Formación que se supone, al menos en el área de conocimiento de la documentoscopia que he tenido el placer de impartir, el punto de partida, y en esto soy un poco insistente con lo que ha dicho el doctor Llobet, en el punto de partida sobre el que se deberá ir acumulando, sobre el que deberéis ir acumulando todos y cada uno nuevos conocimientos y experiencias, para que así vosotros, como especialistas, cuando seáis requeridos por vuestros clientes del futuro para vuestro asesoramiento, podáis dar la respuesta más fiable, más fundamentada y mejor posible. No me queda la menor duda de que así será, de que seguiréis formándoos, investigando, y para que esa labor la continuéis, no cejéis en ella, quiero aprovechar esta oportunidad que tan amablemente me han brindado los directores de los cursos, el doctor Viñals y la doctora Puente, para animaros en vuestro trabajo formativo de investigación y de plasmación de los informes periciales o asesoramientos que hagáis en las materias para las cuales os habéis formado. Labor de grafística y documentoscopia en la que de una forma u otra vais a ser continuadores de la ya iniciada en su día por los especialistas en el ámbito de la seguridad pública. El ámbito de la seguridad pública en el que se inicia esta labor de una forma muy precaria, con muy pocos medios, fue concretamente el 25 de julio del año 1911, cuando se creó en Madrid el Servicio de Identificación Dactiloscópica, servicio que tenía como finalidad la identificación dactilar de los presuntos autores de los hechos delictivos. Esta fue la primera actuación dentro del ámbito de lo que sería la futura policía científica. Este fue el embrión de lo que hoy es la policía científica. En un primer momento, esa actividad, repito, giraba en torno a lo que era la actividad de la identificación dactiloscópica, y se aportaba todo el bagaje, se aplicaban las técnicas entonces para establecer la identidad de los presuntos autores de los hechos acaecidos mediante la recogida de las huellas latentes en el lugar del hecho y además la identificación de los sujetos que se les detenía con ese motivo o con otros que surgiese en el caso, ¿no?